Bien, bueno, pues nos hemos unido desde al llamamiento de la Federación Española de Municipios y Provincias. Me acompaña el comisario de nuestra Policía Nacional y también el jefe de la Policía Local. Bueno, que queremos un poco lamentar que nos hubiera gustado también, que nos hubiera acompañado pues una representación de la Guardia Civil, pero también, bueno, pues nos acompañan los miembros de Protección Civil, la Corporación Municipal, representantes de la Corporación Municipal, y también de colectivos y de asociaciones que, bueno, pues que después de ver las imágenes de este pasado viernes en la localidad de Barbate, pues ciertamente que, bueno, todos nos hemos alarmado enormemente. Probablemente era un problema que se venía comentando por parte de, bueno, pues de toda la fuerza y cuerpo de seguridad y también de la organización judicial, como ha sido la Fiscalía Anticorrupción, y esperamos que, bueno, pues esto no suceda más y que se pongan los medios, no solo materiales, sino también personales y evidentemente también que la justicia o que la normativa o la legislación contemple este tipo de acontecimientos y que tengan pues el mayor de los apoyos. Queremos mandar desde Belén Málaga, como no puede ser de otra manera, un abrazo grande para todas las familias de la Guardia Civil, creo que en su conjunto y unido a todos los responsables, a los agentes de la autoridad que todos los días salen para defender el interés general y la convivencia entre los vecinos. Creo que, bueno, pues esta muestra de cariño es un poco lo mínimo que podemos hacer desde Vélez Málaga como digo, absolutamente a toda esta población, y esperemos, como digo, que no se vuelva a repetir una circunstancia en este sentido.